A ir. Vamos a ir empezando. Lo que ha ocurrido en la iglesia es muy grave. Los casos de abusos sexuales explotaron, según decía Cencini, como un tsunami. Pero a diferencia de un tsunami, no ha afectado solamente a una zona particular, sino que el impacto ha sido global, afectando a toda la iglesia universal desde dentro la lectura interpretaciones y reacciones que se han sucedido van desde el uso de mecanismos psicológicos como la proyección para protegerse intentando trasladar el problema a otros a explicar la crisis desde una perspectiva clínico-patológica intentando minimizar el problema porque cuando es como cuando ocurre un asesinato una cosa así siempre se dice que el asesino eh, tenía una enfermedad mental o tenía una patología bueno, y parece que es menos, es menos problema, ¿no? pero bueno, la maldad existe. O sea, la, la psicopatía no es un problema, o sea, no es una patología clínica, sino es que una persona es mala y la maldad existe y todos lo sabemos, pero eso se ha utilizado para minimizar el, el problema. Eh, también se han hecho juicios moralistas que se fijan solamente en los comportamientos sin tener en cuenta la complejidad de los abusos y de las circunstancias en que se producen. Se ha intentado minimizar el problema, se ha esgrimido la teoría del complot contra el enemigo. Esto lo podíamos haber hecho en Astorga, pero no lo hemos hecho. Hemos enfrentado el problema de cara. Y, la teoría del complot no sirve porque, como dijo Benedicto XVI en el año 2010, el enemigo está dentro. Como veis, las reacciones han sido diversas, unas han sido más clericalistas, y permitidme el término, que otras, pero escasas las que inicialmente aceptaron el problema y el reto para abordarlo de una forma íntegra, siendo hoy todavía una herida abierta. Este tsunami al que me refiero comenzó en el año 2001 cuando el periódico The Boston Globe destapó el escándalo de los abusos sexuales a menores que se produjeron durante décadas en la Archidiócesis de Boston y que, como sabéis, eh, se, se, hizo, se popularizó por la película Spotlight. La Congregación para la Doctrina de la Fe hizo un informe en el año 2010 ya hace unos cuantos años, pero nos, eh, los datos, bajo mi punto de vista, todavía siguen siendo muy actuales porque nos dan una idea de cómo, de cómo fue el, el problema en Estados Unidos, que luego en España han querido mm, hacer ver que, que ha sido exactamente igual, cuando desde luego los números no son ni, ni parecidos. Del año 2001 al 2010 se denunciaron 3.000 casos. El 10% era pederastia y el 90% era efebofilia. Eh, aquí creo que, que la diferencia es importante porque la pederastia se refiere a menores de 16 años, 15-16 años, eh, chicos y chicas prepúberes, y el 90% ya eran comportamientos efebofílicos, o sea, eran relaciones con, con adolescentes ya más, más desarrollados. Eh, la cuestión que también llamó mucho la atención socialmente es que esta, en Estados Unidos se pagaron 3.000 millones de dólares en indemnizaciones durante esos aproximadamente 10 años. El escándalo americano tuvo sus réplicas en Chile, en Irlanda, en Alemania, en Francia y también en España. En todo el mundo y el impacto en las comunidades cristianas y en la sociedad en general ha sido muy negativo y todavía hoy se está abordando de un modo completamente distinto y seguimos pagando las consecuencias, si me permiten la, la expresión coloquial, esta de, de pagar las consecuencias. No podemos olvidar que toda esta problemática y el abordaje de, desde la Iglesia y aquí quiero hacer un inciso porque me parece muy importante la diferencia que hay con la que está abordando la Iglesia este problema que es un problema social a cómo lo está abordando la sociedad civil. El gobierno actual, una de las cuestiones que, que llevaba cuando hicieron el pacto el Partido Socialista y Unidas Podemos, era que iban a hacer una serie de leyes. Hay una parte que sí que han cumplido, que es la ley CELA y la ley de la eutanasia, convirtiéndonos en el primer país europeo que tiene una ley de eutanasia en la que una persona con una enfermedad terminal, con una enfermedad crónica degenerativa o con una enfermedad mental grave, que en muchos casos la ideación suicida puede aparecer en la enfermedad mental grave como síntoma, estas personas pueden eh, pedir la eutanasia. Yo el otro día comentando con una compañera digo bueno cuando un paciente con trastorno obsesivo compulsivo grave me pida, eh, me, me, me exprese en consulta eh, su ideación suicida, ¿yo qué hago? Trato el síntoma, hacemos un plan de seguridad o le hago una interconsulta para eutanasia. Es gravísimo lo que, lo que está pasando. Ha sido una ley que se ha hecho sin contar con los profesionales, con los médicos, con pero ni siquiera con los expertos en ética y moral. Y con los psicólogos tampoco han contado, no han contado absolutamente con nadie. Otra de las leyes que llevaban en programa era el hacer una ley integral de protección al menor donde tendrían que tratarse precisamente estos asuntos. Todos sabemos lo que ha ocurrido el verano pasado en, en las Islas Baleares, ¿verdad? Yo supongo que lo que ha pasado en las Baleares es como todos estos casos, es la punta del iceberg lo que se ve y que, por desgracia, en muchos centros de menores pues, sucedan situaciones mmm, análogas a lo que ha ocurrido en Baleares. Sin embargo, la ley de protección al menor es una cuestión que no les importa o por lo menos eh, acciones no, no, no están llevando a cabo. Y, sin embargo, creo que, que la Iglesia, en este sentido, está siendo muy coherente una vez que se ha aceptado eh, la situación que, que, se ha, que se ha vivido que es verdad que hubo unos años en los que ocurrieron estos hechos, es cierto también que actualmente, y yo creo que ahí tiene mucho que ver bueno, pues el sentido mmm, colectivo que tenemos de protección a la infancia y a la adolescencia y a las personas vulnerables pues que es un mecanismo protector pues porque la sociedad se ha hecho más, eh, más humana y que, y que el trato con todas las personas y con aquellos más débiles es mejor. pero desde luego lo que sí está haciendo la iglesia es legislar y poner medios. Entonces vamos a, a encuadrar un poco el aspecto jurídico porque sí que me parece interesante aquí hay canonistas, y, pero no todos somos canonistas y a mí conocer el marco jurídico me parece muy importante. ¿vale? El 30 de abril del, del año 2001, San Juan Pablo II promulgó el motu proprio sacramentarum santitatis tutela, por el que el abuso sexual a un menor de 18 años cometido por un clérigo se incluyó entre los delicta graviora. Los delitos más graves, que como sabéis son los que están… Eh, Reservados para la congregación, eh, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eh, a partir de ese momento también se establece la prescripción en 10 años a partir del cumplimiento de los 18 años de la víctima. En ese momento eran 10 años. En el año 2003, el que en aquel momento era prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, eh, consigue unas prerrogativas especiales para flexibilizar aún más los procedimientos penales para los delicta graviora, que son la aplicación de un proceso penal administrativo que, para que lo entendamos los que no somos canonistas, pues es un juicio, un juicio penal como puede ser en, en, un, en un tribunal civil, un juicio penal, en el que va a ver si, si se concluye que ha habido delito pues va a haber una pena que, que tiene que ser cumplida. Y también la petición de la dimisión es oficio en los casos más graves. Siendo ya. Eh, o sea, la dimisión es oficio se refiere a, la, a quitar la prescripción. Si han pasado esos años, eh, se puede solicitar a la vista de que es un delito grave, pues el que se levante la prescripción lo cual es un hecho un poco controvertido, porque claro, afecta a la seguridad jurídica. Es un... Ha tenido también ahí una serie de lecturas que, que, bueno, que los canonistas yo creo que todavía no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Bueno, siendo ya Papa Ratzinger, Benedicto XVI, en la revisión de este motu propio que hace el 21 de mayo del 2010, amplía el plazo de prescripción a 20, a 20 años a partir del cumplimiento de los 18 años de la víctima, pudiendo además la congregación derogar la prescripción en, en otros casos. Además también se especifica como delito canónico, y esto era una novedad, la adquisición, posesión o divulgación de material pornográfico en el que aparecieran menores. El marco jurídico canónico no ha dejado de crecer desde este momento mediante la redacción de diferentes documentos que a día de hoy proporcionan un marco jurídico amplio y seguro tanto para las víctimas como para los que son denunciados, siendo los documentos más importantes los que están ahí eh, referidos. ¿no? El motu proprio vos estis lux mundi del Papa Francisco en el año 2019 que digamos que fue como el documento eh, consecuencia de aquella reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales y de, y de órdenes religiosas que, que tuvo lugar en, en mayo de, del 2019, no, en febrero, en febrero del 2019, y que bueno, supuso, pues yo creo que un, aunque la Iglesia ya había cambiado pero digamos que fue como un poco eh, la presentación a la sociedad, a la, a la Iglesia Universal y a la sociedad de que estamos haciendo todas estas cosas. Luego eh, han seguido otros, otra serie de documentos, como el del Santo Padre sobre la confidencialidad de las causas, que este, claro, ha traído mmm, ciertos problemas, porque... Una de las cuestiones de los eh, procesos penales canónicos es que eh, las actas y el proceso no es público. No es como en los tribunales civiles en los que hay un juicio que es público, que queda grabado, que, y que bueno, que en un momento dado eso se puede revisar. En el ámbito canónico sabemos que no es así. Y eso ha llevado en eh, muchas ocasiones a la desconfianza de las personas que han denunciado y que de alguna manera no están satisfechas con el resultado del proceso. Y eh, cuando eh, el Papa Francisco redacta este documento sobre la confidencialidad de las causas, en algunas diócesis empezaron a recibir peticiones de que eh, deseaban tener acceso a las, a las actas cosa que no es así porque a lo que se refería el Papa y a lo que se refiere este documento es a la colaboración que deben tener las diócesis y en este caso sobre todo los obispos que son los encargados de estos asuntos con los, los tribunales civiles eh, y no quiere decir que las causas en la Iglesia se vayan a convertir a partir de este momento en públicas pero bueno en, Explicarlo es fácil, pero que, lo, que se entienda algunas veces no, no es tan fácil. Y luego, por otra parte, este mismo verano, en el mes de julio, eh, se, se publicó por la Congregación para la Doctrina de la Fe el Vademecum, que se titula Sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos. Este documento eh, que afecta a la Iglesia Universal, desde luego, es eh, sobre todo se refiere a lo que es el derecho procesal, a cómo deben de instruirse las causas desde la recepción de una noticia o una denuncia hasta el final. Eh, pienso que esto, eh, si lo hubiéramos tenido hace 10 años, hubiera sido eh, buenísimo. Y que, por ejemplo, la diócesis de Astorga no hubiéramos tenido pues, las, las situaciones que, que, se nos, que se nos han dado. No porque haya llegado tarde, tiene menos valor. Y desde luego, eh, lo que sí queda es una verdadera seguridad jurídica, porque en el momento en el que una persona llega a una delegación y pone una denuncia o da una noticia. Eh, a partir de ese momento se le puede asesorar claramente sobre cómo va a ser el proceso que se va a llevar. Y eso va a ser igual en todas las diócesis del mundo, con lo cual mmm, creo que tiene muchísimo valor este documento. Por otro lado, los obispos eh, han dictado una serie de protocolos y de normas de conducta que son válidas pues para, unos han elegido para las diócesis, por ejemplo, la, nuestra archidiócesis, bueno, pues cada diócesis tiene su oficina o delegación y tiene su protocolo que, bueno, que sigue todos la, la misma línea, otras diócesis, otras archidiócesis han elegido el eh, unificar en una sola oficina, pero bueno, eh, en todas hay un protocolo con unas normas que eh, mediante un decreto, pues ha aprobado el obispo y que, y que rigen para, para esa diócesis. todas estas eh, leyes tienen una legislación civil a la que todos los cristianos estamos sometidos porque somos ciudadanos. entonces esto también, nosotros estamos sometidos a dos eh, legislaciones. no, la yo no soy clérigo, pero en, en, la, en mi función como delegada, pues estoy sometida a la, a la legislación canónica que, que me afecta, y como ciudadana pues estoy sometida a todo a todo lo demás, a lo civil, a lo penal, a lo social y a todo. Entonces, civilmente se parte de una legislación internacional que emana del cambio de concepción de la infancia como una etapa de desarrollo integral de la persona y que debe protegerse no solamente por los padres o tutores, sino por la sociedad en general. Así, el 29 de noviembre de 1989, la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que España ratifica el 6 de diciembre de 1990, antes de ayer. O sea, realmente. Eh, todo esto que nosotros ya lo tenemos tan, tan asimilado no es tan antiguo, sino que es de, de finales del siglo pasado. La protección de la libertad y de la indemnidad sexual en la legislación penal española también está contemplada desde que entra en vigor el Código Penal de 1995 y parte de la diferencia entre eh, los delitos de agresión y de abuso sexual. En ambos, tanto en los de agresión como en los de abuso, el núcleo de la conducta típica es la realización de actos de contenido sexual, pero en la agresión dichos actos se cometen contra la voluntad de un sujeto que es pasivo voluntad que es vencida mediante la utilización de violencia o intimidación, que sería violencia psicológica. Y en el abuso, sin el consentimiento o con un consentimiento viciado en base a una, pues, una situación de, de poder en la que se encuentra eh, la persona que abusa. Y la víctima aquí sería un sujeto completamente pasivo. Por otra parte, la legislación civil eh, se hay que tener en cuenta que gradúa con un carácter general la gravedad de los delitos en base a agresiones o abusos, teniendo en cuenta el carácter de estos actos. Y aquí me voy a permitir un inciso, porque eh, la, el movimiento feminista español, una de las cosas que está pidiendo eh, es que haya una modificación del Código Penal. En base a que es lo mismo que cualquier tipo de abuso es una violación y eso desde, es que no es, no es así desde el punto de vista jurídico pero desde el punto de vista psicológico tampoco porque existen muchísimos estudios que se vienen haciendo desde los años 50 en los que se sabe que las consecuencias de un abuso sexual no es el mismo que el de una violación. Eh, cuando está el componente de violencia, eh, evidentemente la persona se ve en una situación en la que su integridad física incluso puede ver peligrar la vida y eso genera un trauma. Y sin embargo, en el caso de los abusos, cuando, cuando es un abuso sea intrafamiliar, sea extrafamiliar, eh, es verdad que si solamente es un abuso, eh, lo que genera no es un estrés postraumático, sino genera otros cuadros clínicos, pero que no tienen nada que ver con el estrés postraumático. Entonces, claro, el querer eh, igualar todo no tiene ningún sentido desde el punto de vista eh, psicológico, pero desde el punto jurídico, muchísimo menos, porque evidentemente la pena no puede ser, no puede ser la misma. Eh, hay que diferenciar entre agresión y abuso, teniendo en cuenta el carácter de los actos, cuando dichos actos consistan en acceso carnal, sea por la vía que sea, y eh, en la conducta se considera de mayor gravedad cuando se realizan otro tipo de, de, de situaciones en las que se da pues, unos actos con otro contenido sexual, Por ejemplo, no es lo mismo exponer a un menor a la visión de pornografía que el pedirle que haga determinadas eh, prácticas sexuales o que, sea, eh, que vea que se les ponga a que personas en vez de imágenes sean las que realizan esas prácticas, evidentemente no, no tiene la misma consideración. La violencia supone el empleo de fuerza física para vencer la voluntad de la víctima y frente a la jurisprudencia tradicional que exigía por parte de la víctima una resistencia mantenida y prácticamente heroica, en la actualidad se considera que lo determinante es que el agresor actúe contra la voluntad de la víctima sin perdón, de la víctima con conocimiento de su oposición. Es decir, eh, antes se pedía para que se considerara una violación que la persona que está siendo violada se opusiera. Ahora ya se ha entendido que cuando una persona se encuentra ante una amenaza tenemos diferentes eh, respuestas dependiendo de la situación. ¿no? Una puede ser el que la persona huya. Si ve que tiene posibilidad de marcharse, pues una es la posibilidad de huida. Otra posibilidad es la de defenderse. Pero claro, ante una persona que está empleando violencia y que te está reduciendo con violencia, es poco probable, por ejemplo, que una mujer pueda zafarse de un hombre que le está eh, agrediendo, porque por mucho que querramos ser iguales, un hombre en general tiene más eh, fuerza y más eh, capacidad física que una mujer. Entonces, también sabemos que la otra respuesta posible, aparte de la huida y de la defensa, es el congelarnos, el parar, dejarte para recibir el menor daño posible. Esto antes no se entendía y ahora, pues ya en los, en los tribunales, aunque todavía tenemos que ir alguna vez los psicólogos a contárselo al fiscal y al juez, pero esto ya. Se va, se va sabiendo y sobre todo porque es una cuestión de sentido común. la intimidación que esto ha sido bueno pues a lo mejor una del, uno de los problemas que han aparecido en, en nuestro ámbito consiste en el anuncio de un mal racional fundado posible y de suficiente entidad como para incidir de una manera determinante en el proceso de toma de decisiones de la persona doblegando su voluntad ante lo que se le impone. Los bienes jurídicos a proteger en el ámbito sexual en relación con los menores son el de la libertad sexual, en tanto que los menores a partir de cierta edad también pueden ser objeto de ataques sexuales no consentidos. Yo ahí no estoy de acuerdo en lo de a partir de cierta edad. Un niño, una persona, podemos ser víctimas de cualquier tipo de abuso desde el momento que nacemos hasta que morimos. Yo lo tengo clarísimo. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo pero el código penal es lo que dice. También protege la integridad y la intangibilidad sexual dado que los niños muy pequeños no pueden valorar la naturaleza o finalidad sexual de los actos en la que se ven implicados y el derecho penal debe protegerles de la utilización para la satisfacción sexual de otros, rechazando comportamientos que suponen un menosprecio absoluto del ser humano del menor que es usado por el adulto sin ninguna consideración ni reconocimiento de su identidad y dignidad, cosificándolo y degradándolo. Y también protege la indemnidad sexual en la medida en que debemos proteger a los menores de su participación en actividades sexuales que puedan causarle traumas psicológicos y alterar su adecuado proceso evolutivo y formativo. Las penas en estos delitos van desde los nueve meses de prisión, multas, realización de servicios en beneficios de la comunidad y la realización de programas formativos en materia afectivo-sexual. Eh, es verdad que haya muchos eh, pederastas que, que bueno, tenemos conocimiento de las condenas a través de los medios de comunicación y también de la jurisprudencia ¿no? que, es, que es pública, que les caen más de nueve años. ¿Por qué? Pues porque son reincidentes, han abusado de más personas y demás. Pero desde luego las, eh, las penas van entre, los, entre meses y, y los nueve años aproximadamente, nueve, diez años. Eh, las penas que se han puesto también eh, algunos sacerdotes por la congregación superan estos años. Es verdad que la Iglesia no tiene cárceles y tampoco se contemplan otras cuestiones que a lo mejor las personas que no están satisfechas con esas penas, pues claro, no, no se les puede poner esa pena porque no existe, no está contemplada. Pero desde luego las penas en cuanto a años, pues por ejemplo, condenados a permanecer en un monasterio, pues son superiores a esos 10 años. Hay quien dice, bueno, hombre, que a un sacerdote lo manden a un monasterio, pues es como unas vacaciones, como un retiro. Yo siempre digo, si un sacerdote hubiera querido ser fraile, hubiera querido ser cartujo, por ejemplo, pues se hubiera hecho cartujo y no sacerdote. Claro, pero es como que resulta poco, porque no tenemos cárceles. Y creo que el Papa no se plantea el hacer cárceles. <laughs> bueno, la actuación en el ámbito eclesiástico. La responsabilidad para tratar estos casos eh, pertenece a, a, los, a los obispos y a los superiores mayores. Esto ya era la norma, era lo que se venía haciendo, pero el Vademecum publicado el, en julio no ha hecho sino que ratificarlo. Lo más interesante de este documento es lo que os decía antes, ¿no? que marca las líneas a seguir en materia procesal unificando todos estos procedimientos para toda la Iglesia. Y la forma de proceder lo vamos a ver más, más adelante, ¿vale? aunque sea unas, unas pinceladas, pero lo vamos a ver. Bueno, el hecho, de la, el hecho del abuso. No voy a entrar en la descripción de los diferentes tipos de abuso sexual, pues hay mucha bibliografía sobre el tema, que además es de fácil acceso. Sabemos que cualquier tipo de acoso, abuso, violación o maltrato tiene unas consecuencias en la víctima que se manifestarán en momentos concretos a lo largo de la vida. Estos síntomas pueden ser físicos, psicológicos, emocionales, pueden aparecer en las relaciones personales o sociales, y también pueden afectar a la vida espiritual de la persona. No olvidemos que partimos de una concepción de la persona desde un modelo bio, psico, social y espiritual, como la mesa que tiene las cuatro, las cuatro patas bien asentadas. Una cuestión esta que a la hora de atender a las víctimas tenemos que tener en cuenta, ya que hay factores que influyen en que las consecuencias del abuso sean más o menos persistentes. Las investigaciones nos muestran y os eh, recomiendo que os descarguéis, que yo no, no me he metido así a fondo porque no he tenido tiempo y es un documento bastante extenso, pero os recomiendo que descarguéis el informe que ha hecho la Fundación ANAR, en el que describe eh, muchísimas cuestiones sobre, sobre los abusos en España. Y a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención es el número de abusos. Durante el año 2019 hubo más de 6.000 menores que fueron abusados en España. Me fijé en los datos de Castilla y León y de Cantabria, por eso de... Y los abusos en Cantabria eh, no suponen ni el, ni el uno es el 1,2 de España. En Castilla y León lo superamos, somos casi el 7%, éramos 6,8%, que me parece muy significativo. Creo que ese estudio está muy bien porque analiza muchísimas variables y creo que, que sí queda una idea de cuál es el perfil. Del, de los menores que son abusados, así como del perfil también de las personas que abusan, de las cuales hay un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres del que no se habla. Porque es para lo único que no se utiliza el lenguaje inclusivo, no se dicen los abusadores y las abusadoras, se dicen los abusadores. ¿Sabéis cuán, qué, cuál es el porcentaje de mujeres que abusan? Pues el 10%, que es bastante significativo. Pero es verdad que en este tema de los abusos sexuales, el movimiento feminista tiene mucho que ver ahí en, en la sombra. Lo tuvo en Estados Unidos y, y lo tiene también, eh, supongo que en Chile, en Irlanda, en Alemania, en Francia, pero en España, desde luego, también. Y no se habla del 10% y además es que es curioso porque en la sección de psicología jurídica del, del Colegio de Castilla y León eh, hay varias mmm, psicólogas que trabajan en las oficinas de víctimas. Yo no sé si en Cantabria hay también oficinas de víctimas. Atienden a todo tipo de víctimas, ¿eh? da igual que sea víctima de accidente de tráfico o que sea una víctima de, un, de abuso sexual, por ejemplo, o de una violación. Eh, pero lo decían eh, en, la, en reuniones de, de formación que tenemos, comentaban este hecho y además es ejercida por mujeres y muchas veces intrafamiliar. Y sin embargo ese de, eso no, no se conoce. En, el, en este estudio de la Fundación ANAR sí que aparece ese dato del 10% de mujeres que, que abusan, pero que bueno, me parece mmm, que, es, que es importante. El dato del clero. El dato del clero es el 0,02 que a don Luis Argüello se le ha malinterpretado cuando ha dicho es insignificante. Yo creo que cuando se sacan las cosas de contexto, pues lleva a, malas, a mala interpretación. Yo no, no entendí, escuchando eh, el discurso entero, que le quitara importancia, porque además había dicho antes que un solo caso ya era grave y que ya producía pues, muchísima, sobre todo, vergüenza. Y dolor dentro de la Iglesia. Pero sí que es cierto que el foco lo, lo tienen puesto las diócesis y la Iglesia en general, y sin embargo, pues es verdad que el porcentaje en términos globales es muy pequeño. No vamos a decir insignificante, pero es muy pequeño. Y es una realidad porque además siempre se está pidiendo que sean personas independientes, que sean organismos independientes y la Fundación ANAR desde luego no tiene nada que ver con la Conferencia Episcopal Española, que sepamos, que sepamos. Siempre tenemos conocidos en todos los sitios, pero ojo que la delegación de Astorga no es tampoco un aunque sea un organismo diocesano, las personas que estamos en la delegación somos profesionales independientes que llevamos muchísimos años trabajando en nuestro ámbito de trabajo y que precisamente eh, yo creo que eso es lo que nos ha dado peso para poder en un momento determinado asesorar y acompañar y, y marcar una línea de, de, de trabajo. Pues, pues para que no solamente vamos a montar aquí una oficina porque lo dice el papa sino realmente vamos a atender esas necesidades, vamos a hacer atención a las víctimas, vamos a hacer programas de formación y de prevención, porque desde luego lo que sí que hay es una conciencia sobre, sobre el problema. Entonces, el que yo sea una delegada episcopal y que en un momento determinado yo sea como la representante del obispo ante una víctima, no me quita la independencia para decirle al obispo... Pues lo que yo considero desde el punto de vista técnico y profesional. Y creo que eso es lo que da muchísimo, muchísimo valor, que no es una opinión personal, sino que es una opinión profesional. Bueno, seguimos. Las investigaciones nos muestran que el 70% de las víctimas suelen presentar un cuadro clínico a corto plazo. El 70 a corto plazo, mientras que el 30 lo hace a largo plazo. El paso del tiempo por sí mismo no soluciona el trauma. Para que una persona pueda superar los síntomas y los problemas asociados al estrés postraumático, tiene que ser un sujeto activo en el, en el tratamiento. Es decir, es como un duelo. Y los sacerdotes sabéis mucho de duelos. El paso del tiempo por sí mismo... No soluciona el dolor de la pérdida. Es el, el asumir y el. La, primero, es la, esa fase de negación, ¿no? de rabia, de, de depresión, incluso. Y yo, como, yo, cuando trato a personas que están en duelo, siempre les digo que aprovechen la tristeza. Todas las emociones tienen una función. Y la tristeza también. La tristeza a nivel psicofísico nos paraliza y cuando estamos quietos estamos más predispuestos para la reflexión y para poder elaborar pues todos esos procesos que requieren pues la contemplación de lo de lo que ha pasado el cómo me siento yo ahora ante esta situación y cómo yo puedo superarlo pues yo tengo que seguir viviendo sin esa persona pues Tendré que hacer una serie de cosas, unas en el ámbito biológico, otras en el ámbito psicoemocional, otros en el plano social y otros a nivel espiritual. Yo muchas veces eh, veo que en pleno duelo la persona está enfadada con Dios y es normal, es una reacción pues, pues natural, conforme la persona va trabajando su proceso personal se va reconciliando con dios y no es que entienda la, la pérdida sino que la integra y la vive ya pues de, con, con más calma y con más serenidad. entonces en el trauma pues ocurre lo mismo no por el hecho de que pase el tiempo si no hacemos nada lo vamos a superar. A esas personas que están en esa situación hay que darles una serie de herramientas y hay que darles esas herramientas no como quien le manda a uno a plantar un huerto, sino hay que acompañarle, hay que estar con esa persona. Entonces no vale solamente con decirle lo que tiene que hacer, sino que tiene que sentir esa acogida, esa aceptación y, y el ir caminando al lado de esa persona para que supere. Todas esas heridas. La gravedad de las consecuencias del abuso en, en el tiempo dependerá de diversos factores y voy a nombrar algunos de ellos. Uno es el momento evolutivo del niño a la hora de iniciarse los abusos. Evidentemente, no es lo mismo que suceda a los 5 años que a los 15. Algunas víctimas, cuando son muy, muy pequeñas, logran así olvidar lo sucedido aunque en algún momento esas experiencias pueden aflorar de alguna manera. El reconocer y el aceptar lo que sufrieron les ayudará a entender su sufrimiento, su agresividad y su conducta conflictiva. Es verdad que muchos niños que han sido, y adolescentes que han sido víctimas de abusos, después eh, la forma de, de manifestar el daño que tienen pues es a través de los problemas graves de conducta. Eh, a lo mejor eso lo tienen, lo ocurrido lo tienen en otra, a otro nivel, lo tienen en, en los mecanismos estos de los que hablaba Freud de la, de la represión y demás. Yo no soy partidaria del psicoanálisis, mi orientación es más cognitivo-conductual y más humanista, pero sin embargo sí que es verdad que en determinados eh, procesos cognitivos como la memoria selectiva, por ejemplo, pues sí que sí que explicarían todo esto. Eh, luego, la magnitud y la duración del abuso, pues también determina el daño. No es lo mismo un hecho puntual que el que una persona esté siendo víctima de abusos durante años. También el tipo de abuso, si hubo violencia física o no, si hubo acceso carnal o no. El tipo de familia. Un ambiente familiar disfuncional, pues caracterizado por el conflicto y la falsa cohesión, pues puede aumentar la vulnerabilidad del niño. Y sí que es, es cierto que ahí sí que hay estudios que también eh, muchos niños mmm, que vienen de ambientes desestructurados, pues ese es un factor que predispone para que sean víctimas. Luego la reacción del entorno también influye si esa persona ha podido revelar o no el abuso, si le creyeron o no y cómo reaccionaron, ya que los sentimientos de vergüenza, culpa, cólera, pena, miedo y ansiedad por parte de los padres ante la noticia del abuso sufrido por un hijo puede incapacitarlos para ejercer un efectivo rol protector y reparador hacia los hijos, llegando incluso a culpabilizar al niño de lo sucedido. En los casos de violencia intrafamiliar, yo me he encontrado muchísimas veces tratando a mujeres víctimas de violencia de género, que esas mujeres han sido víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar en su familia de origen, pero que también a lo largo del proceso terapéutico aparece el abuso sexual. Y aparece el abuso sexual. Eh, de una forma mm, continuada por el padre, por personas cercanas a la familia, por otros familiares, el abuelo, el tío. Y, y evidentemente eh, esas personas no lo han comunicado, pero sin embargo sabían que su entorno conocía la situación. Y eso ha. Les ha predispuesto precisamente pues, para esas situaciones de violencia de género. Son personas que tienen un apego totalmente inseguro, que lo que van buscando es una figura masculina, hiperprotectora, que en el momento que detectan la vulnerabilidad de la mujer, en el sentido de que pueden llevar, aislarla y controlarla. Eh, diciéndole que con él no va a estar como con nadie, que nadie le va a querer, que nadie le va a proteger como él y demás, pues ahí ya se, se genera todo. Por eso que cuando se trata a personas que están rotas, no podemos fijarnos en el problema que tiene en este momento. El problema que tiene en este momento es la manifestación de cosas que vienen... De atrás. Es verdad que hay que darles soluciones, ¿no? las, las terapias orientadas a la solución de problemas. Bien, vamos a, a hacer que te adaptes a la situación que tienes ahora mismo, pero después habrá que tratar todo ese daño estructural que viene de, de atrás y que tiene que ver muchísimo con el apego. Yo creo que, que ahí es un tema bonito para la formación permanente de los sacerdotes, el tema del, del apego porque realmente muchos de los problemas que tenemos las personas a lo largo de la vida vienen de, de ahí de esas relaciones que no se han establecido bien en las etapas primarias del desarrollo de la persona luego también están las características del niño eh, las de la personalidad del niño las características como la resiliencia que ahora se lleva tanto que hasta hay un plan del gobierno que se llama de resiliencia también, pero es un término que a mí me gusta decir resistencia. Hay personas que, que bueno, pues por su estructura de personalidad, por su carácter, eh, son más fuertes y tienen esa capacidad de, de doblegar la dificultad y de sacar pues eh, todas sus fortalezas. Entonces, en ese sentido, pues hay personas que desde la infancia pues tienen esa, esa capacidad. Luego también influye el que haya o no un proceso judicial, porque los procesos judiciales eh, pueden producir lo que se llama el proceso de victimización secundaria, que se produce cuando la persona va contándole a uno, a otro, a otro, pues se lo cuenta a la policía, se lo cuenta a la trabajadora social del CEAS, se lo cuenta, aquí a lo mejor tampoco hay CEAS. Son los centros de acción social, de servicios sociales de las diputaciones. Aquí, bueno, habrá otro organismo, pero vas y se lo cuentas ahí. Luego vas y lo cuentas en la oficina de víctimas. Luego vas y se lo cuentas a la psicóloga. Luego, luego te vuelve a, a interrogar el fiscal. O sea, entonces, una de las cosas que, que se está eh, luchando desde los colegios de psicólogos, desde el Consejo General de la Psicología de España, con el Poder Judicial es que la declaración del menor sea una prueba preconstituida que con una vez que, que lo cuente estando desde luego los agentes judiciales que tienen que estar presentes que eso ya se convierta en una prueba y que ya no tenga que volver a, a someterse. y bueno yo creo que eso a nivel psicológico mmm, va a prevenir precisamente este daño de, de la victimización secundaria. Y luego también influye el que el agresor haya sido o no condenado. Es verdad que el que una persona no sea condenada no quiere decir que no lo haya hecho, sino que no se han encontrado pruebas. Y claro, en ese sentido también a las víctimas es muchas veces difícil el explicarles que si es algo que pasó hace tiempo no hay una prueba biológica no hay un, una prueba médica no hay un parte de lesiones no a nivel forense tampoco se puede hacer a lo mejor una, una autopsia psicológica completa pues porque eso ya tiene una evolución en la que han surgido otros problemas en la vida de la persona y ya no se puede hacer una autopsia psicológica que sea 95% fiable mínimo, ¿no? entonces es verdad que hay casos, sea en el ámbito canónico o no, ¿eh? sobre todo vamos a pensar que estamos hablando del ámbito civil porque la mayoría de las denuncias son en el ámbito civil. es verdad que los casos civilmente prescriben a los 20 años. Una persona que ha sido abusada con 16 puede mmm, denunciar cuando tiene 35. Evidentemente, las pruebas mmm, médicas y, y, y psicológicas, pues muchas veces pues no tienen el peso que tienen que tener. Desde luego, médicas ya no puede haber ninguna. Entonces, bueno, pues, pues la verdad es que el que no haya condena pues es algo que también hace mucho daño a la, a la víctima. Y por otro lado también influye mucho en el daño que, que pueda sufrir la persona el tipo de vínculo que tenga con el agresor eh, o el papel que haya jugado en su vida. Eh, y eso desde luego va a influir tanto en el daño psicológico como en el daño moral. Eh, y diréis, ¿y cómo se mide el daño moral? Porque claro, muchas veces en, en los tribunales civiles... Al final, lo que, lo, el daño moral y el daño psicológico y el daño físico se cuantifican en una serie de puntos que, aparte de determinar la condena, también lleva una indemnización, que es alguna de las cosas que también las víctimas solicitan a la Iglesia, la reparación económica. ¿Cómo se hace eso? ¿Tenemos una escala para, da, para los daños? Pues no la tenemos. El único baremo para daños es el baremo de tráfico. O sea, yo me caigo aquí y me rompo un tobillo y me van a baremar con el baremo de tráfico. No tiene ningún sentido. Pero además el daño psicológico es muy difícil de, de cuantificar porque no sabemos a lo largo de la vida un determinado proceso psicológico cómo va a determinar a la persona. Pero bueno, la cosa es que son unos puntos. Tienes tantos puntos, imaginaos, el trastorno de estrés postraumático, siete puntos. Y cada punto son eh, 50.000. No, mil, 50 no, eh, euros. Pues le van a dar 7.000 euros de daño. Es lo que le van a dar. El daño moral, pues es un término jurídico que dice. En la legislación civil, en los tribunales civiles. El daño moral no superará el quantum del daño físico más el daño psicológico. Luego una persona que tenga por daño físico 2.000 y por daño psicológico 3.000, el daño moral no superará los 5.000 euros. Y se sumará. Y recibirá, pues por ejemplo, 10.000 euros. Lo entendemos, ¿no? Entonces, claro. El tema del daño moral también, porque por mucho que se le pague a una persona, pues claro, ¿cómo se reparan ciertos daños morales? Es que no hay dinero para, para reparar la pérdida de la inocencia de un niño o de un adolescente. Vamos. Y luego el daño psicoespiritual. Aquí no voy a extenderme, porque sí que me gustaría enumerar los, los trastornos y problemas más frecuentes pero insisto que no todas las personas lo van a vivir de la misma manera y por tanto no van a, a presentar el mismo cuadro. Eh, los daños psicoespirituales los tenemos ahí. Bueno, pues los niños, eh, cualquier problema que tengan se va a manifestar en un trastorno de la actividad escolar, bien en modo de aislamiento, bien en modo de rendimiento escolar. Viene en modo de problemas de atención, ahora que están tan de moda los TDAH, pues, pues muchas veces ese, ese déficit de atención no es un TDAH, sino que es un problema que viene de la casa, es un problema que viene del, del entorno de las actividades extraescolares o puede ser un problema de, de abuso o, o un problema bueno, pues de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Luego eh, van a presentar ansiedad asociada a la rabia. ¿Y qué quiero decir con el asociado a la rabia? Todos sabemos lo que, lo que el, hay personas ¿no? Que, que no son capaces de controlar sus enfados y que parece que tienen un trastorno explosivo y, y, que, y que están así como un poco planas, pero en el momento en el que se enfadan es como de cero a cien y explotan. Bueno, pues en los niños. Eh, sabemos que son normales las rabietas pues, entre los 2 y los 4 años. Si esas rabietas, esas explosiones de rabia que, que son muy difíciles de reconducir se siguen dando a partir de esa edad, pues una de, de las posibilidades de, de la causa pues, puede ser el que esté sufriendo algún tipo de, de abuso. Que no tiene por qué ser siempre. A ver, aquí estamos en el ámbito de la protección de los menores y nos vamos a eso. Pero para los que tenéis contacto con niños en el ámbito escolar o en, en las catequesis o en, en vuestra actividad pastoral, pues es verdad que hay niños que manifiestan rabia y que no es una emoción normal el de manifestar un niño. Entonces, bueno, pues hay que contenerle. Pero luego, sobre todo, lo que hay que hacerle es hablar con él y, y escucharle y facilitarle que, que exprese ¿no? los, los posibles motivos. Luego también vemos sexualización traumática y temprana, vemos el tema de la culpabilidad y de la vergüenza. Es verdad que las personas que han sido abusadas y esto ya da igual que sean menores, yo por suerte no he tenido contacto con mmm, personas que sean menores cuando he tenido contacto con ellas, he, he tratado solamente con adultos. Y siguen teniendo ese sentimiento de culpabilidad y de muchísima vergüenza. Una de las causas que, que explica el que tarden tantos años en contar lo que les ha ocurrido, precisamente es la vergüenza y el miedo a no ser creídos. Eso es algo con lo que, con lo que van siempre. Y es más, eh, les cuesta muchísimo el contar el relato tal cual ha sido, por esa vergüenza y por, eso, por ese miedo a no ser creídos. Eh, daros cuenta que, que normalmente la persona que ha cometido este tipo de delitos son personas que, que son muy bien vistas por la comunidad, por sus compañeros, por, la, por las parroquias, por, incluso por, por el obispo. Pueden ser personas o, o por el, en las congregaciones, pueden ser personas que tienen responsabilidades muy importantes dentro de la congregación. Entonces, eh, el miedo a que no te crean, desde luego, eso sigue, sigue estando ahí luego son personas con problemas de autoestima no hay que explicar por qué porque eh, qué es la autoestima pues el sentimiento que yo tengo cuando pienso en mí si yo he sido víctima de, de esto y yo me siento culpable siento vergüenza eh, siento asco hacia mí pues evidentemente mi autoestima está por los suelos aparecen los trastornos del estado de ánimo que siempre vamos a estar en los en, en polos ¿no? de la ansiedad y de la depresión como manifestaciones normales ante situaciones que son anormales en la vida de la persona. Y que sí que es verdad que siendo reacciones normales, lo que no puede es quedarse la persona instalada ni en la angustia ni, ni en la tristeza. Eso siempre habrá que tratarlo. Y desde luego yo lo que sí que veo es que las personas que han sufrido abusos, eh, la depresión, pues bueno, pues a lo mejor la han superado, pero sí que la, la ansiedad, eh, como, como un poco como resto de, de esa inseguridad que tienen, pues ahí sí que sí que se queda. Luego están los trastornos disociativos que desde el punto de vista psicológico, patológico, son muy complicados, porque digamos que de alguna manera es eh, un mecanismo de protección para que la persona pueda seguir haciendo una vida normal, muchas veces dentro del contexto en el que se ha producido el abuso. Eh, yo he leído algún, algún testimonio de sacerdote, de un sacerdote que había sido víctima de abusos en su época de seminarista. Entonces, eh, imaginaos lo que es el permanecer en, en ese ambiente, eh, permanecer en la, en la vocación, en ese, en ese proceso, pues hasta llegar a, a ordenarse dentro de una institución en la que está conviviendo con el que ha sido su, su abusador. Entonces, solamente se puede soportar eso estando disociado. Hago como que mmm, no, no, no existe, me comporto de una forma como si eh, el papel de actor. Entonces, es bastante frecuente, sobre todo en las personas que tienen que seguir en contacto con el abusador. Eh, llevarlo también al, al ámbito familiar, cuando es el tío o cuando es el vecino que, que vive en la puerta de al lado. Luego están también los trastornos adictivos como una vía de escape. De esto no os voy a hablar porque tuvisteis en la anterior sesión de formación permanente el tema de las adicciones, que es muy, muy interesante. Y la verdad es que la adicción eh, podemos ser todos, todos ten, podemos tener algún factor predisponente. Porque simplemente el tener ansiedad nos puede condicionar a buscar una válvula de escape que puede ser con o sin sustancia, pero, pero que ahí está. Y luego, a nivel espiritual, a mí el, el daño que más me impacta es la dificultad que tienen estas personas para confiar. Al, claro, hay que ver que el abuso ya no es solamente la parte física, sino que esas personas... Eh, sea en el ámbito de la iglesia o sea en el ámbito de, de la familia o de las actividades extraescolares, me da igual, al final la persona que ha abusado de ellas es persona de confianza, persona cercana, que incluso a lo mejor tiene una responsabilidad muy importante dentro de la formación de esa persona. Entonces el poder confiar se manifiesta hasta en el momento en el que, porque yo lo he observado cuando se han dirigido a la delegación a través de correo electrónico, ves cómo entre líneas hay esa desconfianza, ese mmm, no sé hasta qué punto yo te puedo contar a ti lo que a mí me ha pasado, si tú lo vas a utilizar para luego hacerme daño a mí, o sea, hasta ese punto. Ahí hay que trabajarse mucho el, la, la confianza, la, la escucha, la aceptación incondicional de la persona, el mostrarle a través de, de, de los gestos sobre todo y de la cercanía. Ahora el tema de la cercanía física está complicada, pero incluso estar por lo menos al mismo plano y, y en la medida de lo posible estar próxima físicamente para que vea la persona que le está acogiendo y que está aceptando todo eso que está contando. Y, y yo creo que vamos a parar aquí.